Amigos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del lugar donde me esté mirando, es decir, dependiendo del país, etcétera. Bien, tengo algo bastante importante que quiero que empieces a hacer desde hoy. Debes hacerte pregunta como, ¿qué estoy haciendo para mejorar mi vida física? ¿Qué estoy haciendo para mejorar mi vida económica? ¿Qué estoy haciendo para mejorar mi vida estética? Es decir, para mejorar como luzco. ¿Qué estoy haciendo para mejorar la comunicación conmigo mismo, con mi pareja y con los amigos? ¿Qué estoy haciendo para ser mucho más inteligente, mucho más vivaz, para tener esa rapidez y esa inteligencia que corte en el aire? ¿Qué estoy haciendo para crecer a nivel social? Es decir, para comunicarme mejor con mis amigos, mi gente de Facebook, YouTube y otros canales. ¿Qué estoy haciendo para mejorar mi actitud a diario para así tener resultados extraordinarios? Es decir, tenemos que hacernos preguntas todos los días si lo que estamos haciendo es algo que nos está ayudando a crecer a nivel físico, estético, intelectual, económico, familiar, social, etcétera. Te repito, físico. Digo físico es para que mantenga bien tu cuerpo, ¿no? Yo sé que quizá no vaya a crecer más si tienes más de 25 años. Es decir, físico, estético, intelectual, económico, familiar, social y en otras áreas importantes de nuestra vida. Entonces, una vez que nos hacemos esa pregunta y empezamos a inspeccionar nuestra vida cotidiana, nos iremos a dar cuenta si de verdad estamos creciendo o decreciendo. Es decir, si estamos creciendo a nivel económico, a nivel social, a nivel familiar, a nivel de salud, sí, de salud, a nivel de creencias. Porque si nunca nos hacemos esa pregunta, de seguro que nunca iremos a hacer absolutamente nada para cambiar. Por ejemplo, si tú me preguntas, Denny, ¿qué vas a hacer hoy para mejorar tu vida económica? Pues simplemente voy a mirar mi cuenta bancaria, voy a mirar lo que tengo ahí y voy a tratar de cómo ahorrar un poquito más. Voy a poner un anuncio en las redes sociales para ofrecer mucho más servicio. Voy a agarrar en cantidad y lo voy a invertir. O lo voy a ahorrar ahí mismo, lo voy a dejar ahorrado ahí mismito. Es decir, voy a tomar una acción que me haga tener mucho más dinero. Denny, ¿qué vas a hacer hoy para mejorar tu vida física? Es decir, para que tu cuerpo físico esté mucho más áspero, mucho más. Pues voy a ir a correr, ni que sean 30 minutos, o a caminar por la ciudad de manera rápido. Denny, ¿qué vas a hacer para mejorar tu salud? Pues voy a tomar más agua, voy a reducir el café. De hecho, hoy solamente me tomo un solo a las 9 de la mañana, me tomaré otro a las 4 de la tarde y no más café por hoy. Denny, ¿qué vas a hacer para mejorar tu vida familiar? Pues voy a comunicarme con mi hermano, le mando un mensaje luego, que qué tal está el día, le pregunto qué tal su vida física, estética, es decir, me voy a comunicar con ellos y voy a ver en qué puedo ayudar. Así es. Denny, ¿qué estás haciendo para mejorar tu vida estética? Pues mira, ayer mismo me estuve arreglando las cejas aquí. Las cejas me estuve afeitando un poquito por aquí. Me estaba haciendo una cosita bien bonita aquí. Es decir, todos los días tenemos que tomar una acción que nos haga ser mejor en alguno de los ámbitos que te me acabo de mencionar. Es decir, de las áreas que te acabo de mencionar. Físico, estético, intelectual, económico, familiar, etc. Denny, ¿qué vas a hacer hoy para ser mucho más inteligente? Pues mira, eso es bastante bueno. Hace poco estuve mirando un vídeo sobre cómo disciplinarnos más, sobre cómo tener mucho más, mejores resultados. Y una idea que me llegó bastante buena, una idea que capté, que dice así, nunca veas el vaso medio vacío, debes verlo medio lleno y mirar siempre la manera de cómo rellenarlo más. Es decir, en la vida muchas veces vemos las cosas mal, peor o requete peor. Hay que mirarlas que están más o menos o que están bien si están bien y mirar lo que podemos mejorar. Es decir, ir constantemente en una mejora continua, campeones. Denny, ¿qué vas a hacer hoy para tú adquirir mucho más amigos y todo ese tipo de cosas, no?
pues vas a enviar, a comunicarte con diferente gente de LinkedIn, que tengo como algunos 10.000 seguidores en las redes sociales de LinkedIn, eso se la conoce, LinkedIn. Voy a mandar un mensaje a diferentes personas, ¿qué tal está tu día? Cuéntame qué tal está, lo que sea. Y eso es, mantengo contacto con mi gente, porque es importante, campeones, mantenerse en contacto con la gente que nosotros queremos, etcétera. Y nada, todos los días voy añadiendo algo a mi vida que sea positivo, que sea limpio, que sea necesario, que me haga ser mejor persona en lo que hago. Y recuérdate, pon esas preguntas todos los días antes de empezar tu día. ¿Qué voy a hacer hoy para mejorar mi vida física, estética, intelectual, económica, familiar, etcétera? Y hazlo ya. Ya. No te pongas a esperar que tenga la voluntad, que tenga ganas, que te sientas mejor de salud, que tu novia dé a luz, que las cosas mejoren. Esto no va a mejorar a no ser que tú mejores. Para que todo cambie, primeramente debes tú cambiar tu forma de pensar, tu forma de actuar, tu forma de reflexionar, tu forma de pensar. O simplemente hacer unos pequeños reajustes mentales para que seas mucho mejor. Mira, para que sepa lo lunático que soy yo con estos temas, me he pintado esta uña, no sé si me la ha visto. Mira, color negro. Para acordarme de que todos los días debo trabajar con todo respeto y el cariño que le tengo a mi gente negra. Yo tampoco soy blanco. Que debo trabajar como negro para poder vivir como blanco. Debo trabajar durante 5 años como negro para poder vivir como blanco todo el resto de mi vida. Ya sé que es un dicho, ¿no? Pero es trabajar mentalmente. Pensar todos los días cómo aumentar mi vida financiera, económica, social, etcétera, para poder crecer. Me he pintado esta otra uña, que significa de que debo hablar con psicología. Denny, ¿qué significa hablar con psicología? Ya sé que quizá piensa que me estoy convirtiendo en marica. No. Me gustan mucho las chicas. Me encantan, chaval. Me encantan las chicas. Principalmente las rubias. Bueno, todos los colores. Me da igual, ¿eh? Las bonitas también son chéveres. Son bonitas. De hecho, tenía como dos o tres. Una en Colombia, una en Costa Rica y otra en otro país por ahí. Pues bien. Esto para yo que tengo que hablar con psicología. Es decir, tengo que hablar con mensajes que tengan poder. Tengo que hablar con algo que a la gente le gusta escuchar y sobre todo que les ayude. No hablar por hablar. Hablar para aportar cosas buenas a la gente, no cosas malas. Hablar de manera positiva, de manera creativa, de manera que la persona tome en acción. Por ejemplo, si yo te digo a ti hoy, ¿sabes qué? Hoy va a ser tu mejor día. ¿Sabes por qué? Porque va a comer algo ligero, vas a caminar un poquito. Y sobre todo, vas a llamar a un amigo. Puede que tú hagas alguna de esas cosas. Y si las haces, gracias a mí que te dije, mira, vas a hacer esto hoy. O sea, que lo decretamos junto. Y puede que lo hayas hecho. O te digo, ¿sabes qué? Envíale un mensaje hoy a tu mejor amiga que quiere hablar contigo. Si le mando un mensaje, te dice, oye, ¿qué tal, Juan? ¿Cuánto tiempo que no te escuchaba? ¿Sabes cómo te vas a sentir tú? Coño, gracias a que miré el vídeo de Danny, ¿no? Campeones, gracias por vuestro tiempo. Espero que esta grabación os ayude mucho, como también me está ayudando a mí. Y nada, campeones, os dejo tranquilito y yo voy a seguir a tomar siestecita ahora. Así que por ahí te dejo. Chao, chao.